Podemos estar todos ahí dirigidos a la reunión para agradecer varios de la invitación o invitación a cuando no estén personas tipo 9.977 en 138.019. Pero antes, pues, queremos dar a conocer que estamos siendo filmados de estas condiciones de la Secretaría de la Pública y cumplir con el protocolo de actuación en materia de contratación de deuda pública. Entonces, si no se recuerdo, no hay objeción. Bien, entonces vamos a dar lectura al acta del protocolo de actuación y enseguida el señor licenciado Gustavo López de la Vargas de la Comunidad de Federal de Asuntos Públicos nos va a leer el acta de parte. En la ciudad de Durango, Durango, siendo las 12:20 horas del día 18 de octubre de 2019, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro. En la calle de Europa, por la número 222, fraccionamiento Valle Alegre, código postal del número 1110. Preside el acto el señor ingeniero arquitecto de Aura Núñez, director general del centro de Central. Intervienen los ingenieros Ricardo Manuel García Balado, director de obras, licenciado Gustavo López de García, jefe de la unidad de asuntos jurídicos, ingeniero Francisco Javier Ortiz de Norte, del departamento de contratos y estimaciones, ingeniero Roberto Guadalajara y Avenida, presidente general de personal del centro de Central. Y contigo, como mencionamos al principio, llevar a cabo el fallo de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número OTIO 9.977 e 138.2019. Y esto es para contratar los trabajos de conservación periódica consistentes en reivindicaciones y el riego de sello en una longitud de 12.2 kilómetros, 3 kilómetros 66 más 300, el kilómetro del tramo de la Universidad de la carretera Durango más atlántico del estado de Durango. El funcionario público quien preside el acto se identificó con diligencia, rectitud, imparcialidad, transparencia, equidad y respeto ante todos los asistentes. El funcionario público les comunica a los participantes que este evento se llevará a cabo conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección 5, actos públicos, del acuerdo por el que se pide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015. Asimismo, atento a la aprobación del inciso B, numeral 6 y 8 de la sección 2, reglas generales para contratos con particulares, del acuerdo por el que se modifica el nivel que se pide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicados en el Oficial de la Federación del 19 de febrero del 2016 y su modificación del 28 de febrero
sección de la Secretaría de Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional gov.mx a través de la liga www.gov.mx/srp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar en particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el diario oficial de la Federación, como se señaló unas medidas atrás. B. Que a fin de promover el tomo de prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de interés en los procedimientos de contratación de obra pública, las comunicaciones serán grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos, video grabados, mismos que formarán parte del expediente de la contratación de que se trata. Entonces, nos informamos que están siendo firmadas, video grabadas. Inciso C. Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el órgano interno de control correspondiente por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. Se les informa a los participantes que una vez anunciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público ajeno a este acto. Los servidores públicos deben adoptar medidas para proteger los datos personales de sus particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación para el caso de que terceras personas accedan a dicho caso. No habiendo más asuntos que tratar, se lleva a cabo el fallo, siendo las 12:20 horas del mismo día de su inicio, firmando la baja de la cárcel, quienes se le intervinieron y a continuación las firmas de los estados de PTCR, por los visitantes, una cual ya que me interesa, por constructores de acá, ya nada más. Aquí, por la cual ya aquí no sé si su nombre, porque habían supuesto a Iván Gamboa hasta acá. Pero usted firma por. Novesma, que se haga siempre, los datos, sí, en el sistema de administración, y Emil González Orozco. Y por interés de aplicación de ingeniería objetiva no tiene problema. Nosotros vamos a pasar la firma este protocolo de actuación y querido señor licenciado a la lectura al acta de fallo. En cuanto se vea como sea el nombre del instante ganador, pues les pasamos la firma. Entonces, escuchen. Por lo menos
resultado del cual la comisión se reunió a requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la fiscal y fuera de su más baja, es la presentada por constructora Mumandac SADCB y por lo tanto se reivindica el contrato con la de habitación por limitaciones a los de personas, número I-009-1977-1773, por considerar que su propuesta con un monto de 13.874.961 euros con 80 centavos, incluyendo el impuesto de valor agregado, garantiza la satisfacción.
ya le entregamos su acta de fallo, dice ahí, acta de fallo, pues esperamos para la firma de contrato. El señor, creo que es el próximo martes, yo traer la carta de chat, de ciudadano corriente, también su comunicación de seguridad social, están acercarse a la residencia general para, bueno, primero, bueno, la residencia general va a ser para que la ciudad de Trump abra la habitación y luego comience a hacer el programa definitivo de los trabajos. Y aquí con nosotros, yo creo que el lunes temprano, tengo la carátula para que puedan obtener la fianza de cumplimiento. No, ¿verdad? Sí. Bien. Gracias por ser la invitación.
Gracias.